Hola, en esta clase vamos a continuar con nuestro estudio de la historia de la Antigua Grecia. Después de haber visto en las últimas clases el periodo micénico, vamos a continuar ahora con la Edad Oscura y nos vamos a enfocar en la primera parte de esta nueva etapa, la parte comprendida entre los años aproximadamente 1200 y 900 a.C. En una primera parte de la clase vamos a ver cómo se transforma la cultura material. Vamos a ver cuáles son los cambios y las continuidades respecto de la etapa precedente. En una segunda parte de la clase nos vamos a enfocar en la cerámica, que es la fuente principal para conocer la historia de este periodo, y vamos a ver cómo el análisis de la cerámica de la Edad Oscura permite distinguir tres periodos hacia su interior. Primero el periodo submicénico, luego el periodo protogeométrico y finalmente el periodo geométrico. En la tercera y última parte de la clase nos vamos a concentrar en los dos primeros de estos periodos, el periodo submicénico y el periodo protogeométrico, para ver cómo era la organización social y política de las comunidades griegas en estas etapas. Para ver esto nos vamos a enfocar en el análisis de dos casos que conocemos muy bien, el de Nigoria en Mesenia en el Peloponeso, que es un yacimiento arqueológico muy importante, y el de Lefkandi en Eubea, otro de los yacimientos más ricos sobre este periodo. Comencemos. Hacia el 1200 a.C., en el momento del apogeo de la civilización micénica, la sociedad griega se parecía mucho a la de cualquier territorio del cercano oriente. Los griegos estaban organizados en estados centralizados, dirigidos por una élite guerrera y administrativa que controlaba una compleja economía redistributiva organizada en torno al palacio del soberano. El fin del mundo micénico representó, en ese sentido, un nuevo comienzo que distanciaría a Grecia del cercano oriente y la llevaría por un camino muy diferente. Lamentablemente, sabemos muy poco de cómo fue la primera parte de ese nuevo camino, ya que la etapa que siguió a la caída del mundo micénico es una de oscuridad para el investigador moderno, que ya no cuenta con las fuentes arqueológicas y escritas del periodo anterior. Esto es así porque el mundo de los palacios micénicos fue reemplazado por una sociedad básicamente aldeana con una economía orientada a la subsistencia, que ha dejado muchos menos rastros para comprender su desarrollo. Esa vida mucho más sencilla caracterizó por lo menos a la primera parte de la Edad Oscura de la que trataremos en esta clase. Veamos entonces primero cómo se transformó la cultura material. ¿Cuáles fueron los elementos de cambio y de continuidad respecto del periodo precedente? Tal como vimos la clase pasada, el fin de los estados palaciales micénicos representó un verdadero colapso civilizatorio. Junto con los palacios, se perdieron todos los rastros de la complejidad social y política que habían caracterizado a Grecia en la última etapa de la Edad de Bronce. El poderoso Guanax, sus oficiales, funcionarios y escribas desaparecieron. Y con ellos también se desvaneció la compleja economía redistributiva que ellos habían organizado y administrado. La escritura lineal B se olvidó por completo, hasta el punto de que los griegos posteriores de los periodos arcaico y clásico ignorarían su existencia. La cerámica micénica, notable por el nivel artístico de su decoración, fue reemplazada por otra mucho más tosca y sencilla, adornada con simples patrones abstractos. También desaparecieron las construcciones monumentales en piedra. Los griegos postmicénicos simplemente no contaban con la organización para poder llevar a cabo empresas colectivas de esa complejidad. Muchos de los centros de población más grandes del periodo anterior fueron abandonados y reemplazados por un patrón mucho más disperso de pequeños asentamientos que podemos calificar como aldeanos, ya que, como regla, no contaban con más que unos pocos cientos de habitantes. Las grandes tumbas redondas, en forma de colmena, conocidas como tumbas Tholos, ya no se construyeron más, excepto en Tesalia. El enterramiento en tumbas individuales revestidas de piedras planas se convirtió en la nueva forma, aunque las tumbas de cámara, en las que se enterraba más de un cadáver, también siguieron en uso. También desaparecieron las grandes empresas comerciales y los contactos regulares con tierras distantes que habían permitido contar con un abastecimiento permanente de materias primas y artesanías importadas. El aprovisionamiento de metales se redujo entonces a un mínimo,
y esto afectó las capacidades militares y también la disponibilidad de utensilios efectivos para todo tipo de tareas. La presencia de bienes importados en los ajuares funerarios se vuelve entonces excepcional y representa una importante marca de distinción. Todos estos cambios vinieron acompañados de un quiebre de la unidad que había caracterizado a toda Grecia durante el periodo micénico. Ahora encontramos muchas culturas regionales con rasgos diferentes, lo que nos indica un mundo mucho más insular, con comunidades cerradas sobre sí mismas y con menos contactos con el exterior. Frente a este marcado retroceso, ¿qué se conservó del periodo anterior? Básicamente, las estructuras económicas y sociales de las aldeas. Es decir, la práctica de la agricultura siguió llevándose adelante de manera semejante al periodo anterior, centrada en el cultivo del trigo, la cebada, las aceitunas, higos y uvas. Se siguió produciendo aceite de oliva y vino, elaborando queso e hilando lana. La alfarería fue la principal técnica artesanal que siguió siendo común, aunque, como mencionamos, sus productos distaban mucho en calidad de los del periodo precedente. También hacen su aparición algunos elementos nuevos, como la producción de herramientas de hierro y la cremación como práctica funeraria, pero son innovaciones que se difunden lentamente. Concentremos nuestra atención en la cerámica de este periodo. El regreso hacia una economía aldeana orientada hacia la autosubsistencia y con un volumen de intercambio reducido explica las dificultades para estudiar la primera parte de la Edad Oscura hasta el año 900 a.C. La producción de cerámica brinda, sin embargo, un registro material continuo que permite inferir, por lo menos a grandes rasgos, las tendencias de cambio de la sociedad. Disponemos de abundante material porque la cerámica pasa en este periodo a ser el principal ajuar que acompaña a los difuntos. A partir de los cambios en los estilos de la cerámica, suele dividirse a la Edad Oscura en tres periodos. Primero, uno comprendido entre los años 1125 y 1050 a.C., conocido como submicénico, porque la cerámica de esta etapa todavía comparte los rasgos principales del estilo del periodo anterior, aunque con una calidad muy inferior. Los alfareros submicénicos siguen inspirándose en los parámetros del periodo precedente, pero ya no son capaces de reproducir su gran variedad de formatos, por lo que se concentran solo en algunos pocos que varían en cada región de Grecia, dando lugar a nuevas tradiciones locales. Desde el 1050 a.C. comienza una nueva etapa, ya que se difunde un nuevo estilo de cerámica llamado protogeométrico que, si bien presenta decoraciones muy simples, ya tiene una mejor factura y calidad y representa un avance técnico respecto del siglo anterior. Este cambio indica una modesta recuperación de las capacidades sociales que es confirmada por otros indicios. El más significativo, sin duda, es la paulatina difusión de la producción de herramientas y armas de hierro, superiores a las de bronce del periodo micénico. Aproximadamente un siglo más tarde, hacia el 950 a.C., el hierro había desplazado al bronce por completo y su uso se había vuelto más común. El cambio en el estilo de la cerámica coincide también con el comienzo del proceso de colonización de las islas del Egeo y la costa de Asia Menor. A partir del 1000 a.C., pueden percibirse también señales claras de una recuperación demográfica en la península, reconocible en un incremento en el número de asentamientos. Hacia el 900 a.C. comienza una tercera etapa, el período geométrico, caracterizado por una notable mejora en la calidad de la cerámica, decorada ahora con complejos motivos geométricos que, por ser el nuevo rasgo característico, le dan su nombre al período. El nuevo estilo se inicia en el Ática y desde allí se difunde por toda Grecia. El estilo geométrico suele, a su vez, dividirse en tres fases: antiguo, del 900 al 850 a.C., medio, del 850 al 750 a.C., y reciente, del 750 al 700 a.C.
Durante el período geométrico antiguo, los alfareros griegos comenzaron a experimentar con nuevas formas y motivos ornamentales. Los círculos y semicírculos, que habían sido las marcas distintivas de los vasos protogeométricos, comenzaron a ser sustituidos por otros motivos lineales y angulares. Puede reconocerse un evidente esfuerzo por cubrir toda la superficie con líneas. Los recipientes son cada vez más grandes y elaborados y demuestran una cada vez mayor capacidad técnica de los artesanos. Durante el geométrico medio, los alfareros griegos comienzan a incluir representaciones de seres vivos en la decoración de la cerámica. En esta etapa se trata solo de animales y pájaros que aparecen en frisos repartidos por toda la superficie. Durante el geométrico tardío, finalmente, la figura humana reaparece y se transforma en el principal elemento decorativo, desplazando a los motivos geométricos hacia el fondo. El período geométrico es una etapa de paulatina recuperación que marca el camino hacia el período arcaico. Trataremos de ella en más detalle en la próxima clase. Veamos entonces con más detenimiento ahora las características sociales y políticas de los períodos submicénico y protogeométrico. Los restos de las tumbas y las viviendas ponen de manifiesto que el reemplazo de la economía redistributiva micénica por otra orientada a la subsistencia vino acompañado de una igualación social. En las aldeas postmicénicas, las estructuras políticas eran muy sencillas y se limitaban al liderazgo de un jefe local que se diferenciaba poco del resto de los habitantes de la comunidad. Los griegos conservaron para designar a este jefe local el título de pasireu, que esa función había llevado en la jerarquía administrativa micénica. Con el paso del tiempo, el término se deformó en la palabra basileus, que en el griego clásico significaría rey. Por supuesto, esta traducción parece difícilmente aplicable a líderes tan modestos como los jefes de los pequeños asentamientos de la Edad Oscura. Tenemos que pensar en algo más semejante a un caudillo o un gran hombre carismático. Alrededor de esta figura parece lentamente consolidarse una todavía muy incipiente élite que en sus tumbas destaca su conexión con la guerra. Dos sitios arqueológicos nos permiten formarnos una mejor idea del aspecto de las comunidades griegas en esta primera parte de la Edad Oscura. El primero de ellos es la aldea de Nijoria en Mesenia, intensamente estudiada desde los años 60 del siglo pasado. Nijoria había sido un asentamiento de relativa importancia en el territorio del reino micénico de Pilos, ubicado sobre un risco en la intersección de importantes rutas terrestres a 2 kilómetros tierra adentro del rincón noroccidental del Golfo de Mesenia. Era el sitio más grande de su región, contaba con unas 5 hectáreas en el siglo XIV a.C. Era adecuado como puesto de observación y también tenía ventajas para el cultivo del lino. Estaba provisto de un establecimiento de elaboración de bronce. Tras la destrucción de Pilos, Nijoria fue abandonada por más de un siglo, un claro testimonio del dislocamiento que siguió en la región al fin del período micénico. Hacia el 1075 a.C., el sitio comenzó a ser habitado nuevamente, conformándose un pequeño poblado de forma alargada que seguía el principal camino que atravesaba el risco. Un atractivo de esta ubicación parece haber sido que las ruinas de las viviendas del período micénico ofrecían abundantes materiales para nuevas construcciones. Las excavaciones del sitio proporcionaron evidencia de la producción de cerámica y textiles, metalurgia, trabajo en cuero y cría de ganado. Las casas del área central, la llamada región 4 de Nijoria, parecen un poco más grandes y prósperas que las demás. En el medio de esa área se encuentra un edificio absidal bastante mayor que el resto de las construcciones. La evidencia arqueológica no permite reconocer exactamente cuál habría sido su función, pero la hipótesis más probable es que se trataba de la vivienda del líder de la comunidad. A principios del siglo 8 a.C., el edificio fue ampliado, poco antes de la destrucción del pueblo por el fuego, alrededor del 750 a.C., cuando el asentamiento fue definitivamente abandonado. La comunidad parece haber sido destruida como consecuencia de un ataque espartano durante la Primera Guerra de Mesenia. El yacimiento de Nijoria parece entonces presentarnos la escena de una comunidad igualitaria en la que, sin embargo, con el paso del tiempo,
las diferencias comienzan a marcarse. La evidencia de Nihoria puede ser complementada con la del sitio de Lefkandi en la costa de la isla de Eubea, frente al golfo del mismo nombre. El asentamiento es notable por sus cementerios y por el hecho de que mantuvo una ocupación ininterrumpida durante la transición entre la Edad de Bronce y la Edad de Hierro. En efecto, Lefkandi no solo no fue abandonado durante el periodo que siguió a la caída de los palacios micénicos, sino que incluso parece haber gozado de una relativa prosperidad sobre la base de la práctica de la pesca y la agricultura. Lefkandi fue notablemente próspero a mediados del siglo XII a.C. Comparado con otros sitios contemporáneos, se destacaba por su gran tamaño, ya que cubría unas 10 hectáreas o más, es decir, el doble de Nihoria en sus mejores épocas. Las casas eran grandes y cómodas, divididas por calles y callejones. Algunas de las casas podían tener incluso más de un piso, y estaban equipadas con chimeneas y contenedores de arcilla para almacenar los alimentos. Los hallazgos más importantes de Lefkandi provienen de sus cementerios. Hasta ahora se han descubierto 193 tumbas y 104 piras de cremación en 5 áreas de entierro separadas. Las ofrendas encontradas en las tumbas permiten seguir el desarrollo de la cerámica local durante toda la historia del asentamiento. El cementerio más rico es el de Toumba, situado al este de un monumental edificio absidal de 50 por 14 metros. El edificio, con frecuencia denominado Eón, está fechado a mediados del siglo X a.C., es decir, en la última parte del protogeométrico, y parece ser anterior a las restantes tumbas. Aparte de su tamaño, otra característica notable de este edificio es que tiene agujeros de poste que corren a lo largo de las paredes norte y sur y alrededor del ábside. Estos postes sostenían un techo de madera. Aún más notable fue el descubrimiento de dos pozos en la sala central del edificio. Uno contenía el cuerpo incinerado de un hombre enterrado con sus armas de hierro y una mujer inhumada con joyas notables. El otro contenía los restos de 4 caballos. La urna era una gran crátera de bronce. Generalmente se asume que el hombre así enterrado era el líder de la comunidad local. El cementerio construido en torno a esta tumba pertenecía a un grupo de élite que buscaba diferenciarse con ricas ofrendas funerarias compuestas de bienes de alta calidad, tanto producidos localmente como importados. En general, los ajuares reproducen el estilo del Herón. En los enterramientos masculinos encontramos armas de hierro, y en los femeninos, adornos de oro y otros artículos importados. Una de las ofrendas más destacadas de todas las encontradas en las tumbas de Lefkandi es la famosa figura de un centauro de cerámica. Es la primera representación tridimensional de este ser mitológico en el arte griego, y muy probablemente pretende ser Quirón, el mítico maestro de Aquiles y otros héroes, ya que se ha representado una herida en su rodilla izquierda y tiene 6 dedos. Ambas son características atribuidas a este centauro en particular. Como vemos, hacia finales del periodo protogeométrico, la nueva sociedad surgida del colapso de los estados micénicos se había estabilizado y había comenzado un lento camino de progreso. El desarrollo partió desde las mismas comunidades locales y fue liderado por nuevas élites mucho más horizontales y algo más numerosas que las del periodo anterior. De ellas emergerían las aristocracias que encontraremos en épocas posteriores.